Eh, hay que recordar también que a partir ahí lo vemos justamente a partir de las 10 el, la transmisión de todo el evento del consistorio donde Adalberto Martínez, va a ser el nuevo cardenal, el primer cardenal paraguayo. ¿Esta es la delegación paraguaya? Sí, para los que nos siguen por TV y para los que no nos siguen les contamos, estamos viendo imágenes en Roma, en el Vaticano, mejor dicho. En el Vaticano ya. Donde eh, se ve la llegada del presidente de la República y su comitiva eh, a la iglesia, me imagino que es la iglesia de San Pedro. La, la plaza de San Pedro a donde están llegando yo no conozco el Vaticano ah claro nunca fui a Roma verdad no, somos a, significativamente a... sí hay hay una un este local sí. de nombre Roma sobre la calle Colón ahí sí me fui a ah. veces con algunos amigos yo pasé pero por, no es, por la se calle, llama Roma pero no es Roma por la calle Ciudad de Vaticano acá cerquita de la embajada norteamericana Ambia. ahí sí. ahí bueno, bueno. Eh, vemos en imágenes la delegación paraguaya eh, llegando precisamente al Vaticano eh, Mario Abdo Benítez y señora sí. eh, Silvana Abdo. Se también. ve a los guardias suizos sí. ahí, esos Está eh, Nicanor Duarte Frutos y señora. Sí. Vemos también algunos. Eh, los que están alrededor del presidente es eh, el teniente coronel eh, encargado justamente de su seguridad a sí mismo. Eh, vemos en imágenes y bueno, Muy la de las todos. delegaciones, vemos al jefe de protocolo, precisamente eh, también dentro de lo que implica la delegación paraguaya, de que recordemos hay una delegación de 19 personas que fueron y también hay una delegación oficial que son las que van, part van a participar precisamente de este agasajo que va a eh, realizar el Papa Francisco. En principio no se tiene una entrevista formal eh, con el Papa Francisco entre Mario Abdo Benítez, más allá de este saludo protocolar uh -huh. que eh, se eh, estaría dando.